lanzar al mundo tus conocimientos, tus servicios, poner a disposición de la gente tus productos, posiblemente a través de una marca personal lo puedas hacer. Así que en el podcast y en el canal vamos a ver cómo mostrarte y cómo promocionar tu marca personal. Así que acompáñame. Madres Emprendedoras, episodio 153. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro también cómo mantenernos equilibradas entre ser unas madres felices y unas emprendedoras exitosas. A través de noticias, entrevistas, conocimientos, todo lo que ustedes necesiten acá, lo sacamos en el podcast con mucho cariño y mucho placer. Y bueno, estamos ya miércoles, así que nuevamente bienvenidos un miércoles más aquí al podcast. Vamos a revisar esto de que cómo es demostrarte y cómo promocionar tu marca personal. Ya como habíamos hablado, puede ser una fase, no diría tan fácil o tan que de la noche a la mañana, pero sí que te va a permitir de manera un poco más espontánea lanzarte porque estás presentándote tú como marca personal y proyectar al mundo, como decía, tus servicios, tus productos, qué es lo que quieres dar a conocer. Así que bueno, sobre eso vamos a tratar, pero claro, no sin antes dedicar el podcast a todas aquellas personas, sobre todo la sección Costa aquí de la región Costa, perdón, que ya empezaron clases, así que a todas las mamitas que estuvieron ahí en el corre, corre, porque ya empezaron clases después de unas largas vacaciones, empieza el régimen escolar con clases, así que chicos, a estudiar, porque no hay mejor cosa que prepararse. Y bueno, hecha la invitación, la dedicación, ahora vamos a hacer la invitación especial, ustedes ya saben, a que visiten katiaman.com, esta membresía, esta web de membresía, esta academia online, donde proponemos cursos, recurrente, siempre estamos con esta formación continua para todos los que son emprendedores y que quieran formarse, porque esto de alguna manera y muy seguramente va a evitar que cometamos errores que son típicos de cuando uno emprende, porque básicamente que en la instrucción normal a veces no te capacitan como para ser emprendedor, sino como para ser empleado. Y aquí queremos ser emprendedores, aquí montar tu propio negocio y vivir de ello, obviamente. Así que en la clase de hoy estamos con el curso de mentalidad. En la clase número 3 vamos a revisar cómo motivarnos. Ya vimos en la clase anterior cuáles son esos miedos, esas limitaciones que nos tienen ahí, que nos frenan a cada rato, porque todos tenemos miedos, ya lo vimos ayer en la clase. Pero ahora vamos a revisar cómo motivarnos, qué hacemos para estar siempre motivados. Va a estar muy interesante, así que echarle un vistazo. Y recordar que seguimos con el 50% de descuento por lanzamiento para todas las personas que entren. Es decir, en vez de $10 mensuales van a pagar 5 de por vida. Así que no se pueden perder a todas estas personas que están, justamente este es un regalo para todas aquellas personas que apuestan por esta academia que está empezando, pero que va con pie firme y va a generar a la larga muchísimo contenido de interés. Imaginan que cada día estamos lanzando clases nuevas, pues imaginen a lo largo del tiempo qué cantidad de cursos, de contenido de calidad para aprender a emprender de manera online. Vamos a revisar muchísimos temas, así que hay que echar la invitación. Y claro, ahora sí vamos a entrar en materia, que decíamos cómo podemos promocionar la marca, ¿no es cierto? La marca personal. Y claro, podremos ver unas ventajas en relación a una marca corporativa, que sería lo opuesto, ya como empresa, como tal. Sí que de pronto resulta un poquito más fácil, es más natural de alguna manera. Eso no quiere decir que pues montar una marca personal va a ser re fácil en relación a una marca corporativa. Sí se necesita trabajo, ya vamos a ir revisando en estas qué herramientas necesitas manejar, cómo necesitas cuidar tu imagen, pero de alguna manera, como les decía en la intro, es un tema de manejarlo de forma más natural. ¿Por qué? Porque
Esta eres tú, lo importante es que si eres tú hombre o mujer, de manera espontánea te lances al mundo y lances como tú eres. De hecho, una de las cosas importantísimas como premisas que deberíamos hacer es que para mostrarte debes mostrarte auténtica, auténtico, única, porque no hay otra persona en el mundo como tú. Incluso lo vimos en la clase de del curso de energías vitales, nadie es como tú. Tú eres la única versión que hay en el mundo y esa oportunidad que le vas a brindar al mundo de brindarte, pues también es algo chévere, ¿no es cierto? Tienes que ser sincero, tienes que ser espontáneo. Obviamente, y bueno, dejo aquí en las notas del programa, en el capítulo 17 de este podcast habíamos hablado qué es la marca personal, donde desenfoca qué es lo que deberías tomar en cuenta esa premisa. Para las personas que no lo quisieron así en forma corta, le voy a decir que tiene que ser una intersección entre lo que más te gusta, lo que más te apasiona, lo que te encanta hacer, con tus habilidades, que se te da bien hacer. ¿Por qué? Porque de esta marca personal, la propuesta es que vivas de ello, que lances, no sé, tus cursos, que lances tus servicios, que lances cualquier tipo de conocimiento que tú tengas, cualquier experticia que tú tengas, la lances en forma de cualquier tipo. Esto es de otra materia, que si lanzas cursos, que si lanzas asesoramiento, que si lanzas lo que tú quieras lanzar a través de tu marca personal, ¿sí? Entonces, obviamente, si le vas a dedicar muchísimo, muchísimo tiempo, porque sí que hay que dedicarle mucho tiempo a cuidar, a crear esa marca personal, es importante que estés en lo que te guste, en lo que te apasiona, porque si no, tú ya me dirás, pues si es que estás en algo que no te gusta, no va a funcionar. No va a salir o no va a resultar espontáneo. Así que revisar para todas aquellas personas el capítulo 17 del podcast. Y bueno, dentro de esta estrategia de creación, ojo, lo más importante es que puedas crear tu propia plataforma online, es decir, tu sitio web propio. Por ejemplo, el mío apuesta a ser una marca personal donde está katiaman.com. Tú puedes ponerte pepitasrosales.com. Bueno, como te quieras llamar, puede. Eso también, el tema del naming es importante tomarlo en cuenta. Hay veces que son, cuando tienes nombres muy, de alguna manera comunes o con muchas personas se llaman así, encontrar el nombre preciso también suele presentar dificultades al inicio. Pero ¿por qué te digo que lances tu marca personal a través de tu web? Porque en todo lo que hagas, tener tu propia plataforma online te va a garantizar que vayas edificando, ¿no? Es como tener tu casa propia, pero en el mundo online. Entonces, tener en cuenta para esto, hay muchos themes o temas apropiados para marca personal. Echar un vistazo justamente en katiaman.com, hay un theme preparado para marca personal. Donde ahí tú vas a poder, como decía, plantear en este sitio web, ya sea tus servicios, tus asesoramientos, los productos, si es un e-commerce, también lo puedes hacer. Y ahí vas a poder incluso poner contenido, blogs. Ya vamos a ir detallando a futuro qué tipo de contenido tú puedes ir generando para promocionar tu marca personal. Pero en todo caso, aparte de tu sitio web, ya cuando tengas de pronto reuniones, entrevistas, meetups, conferencias que tengas que dar, es importante también manejar un material como, por ejemplo, las tarjetas de presentación, donde, ojo, todo, ya vamos a ir revisando un poco el tema de la imagen, pero todo tiene que ir en armonía. En todo caso, en una tarjeta de presentación, ¿qué vigilarías? Que esté toda la información, obviamente, ¿no es cierto? Que esté tu web, que esté en las redes sociales, que esté un Skype, que esté un teléfono. Ojo, sin que esto sea a como mucho, ¿no? Tiene que ser, mientras menos es más, ¿sí? De pronto, si decides solo que te poner en tu tarjeta de presentación la dirección web, es válido. Pero obviamente en la web sí tiene que estar de alguna manera igual para que la gente lo encuentre, el resto de redes sociales para que te conozca un poquito más. Y obviamente dentro de, si ya estás dando tus servicios, tus productos, también es importante que generes, y vamos a sacar a futuro un episodio del podcast donde vayamos detallando cuál es ese portafolio de servicios que tú lo debes manejar bien pulcro, bien limpio, muy profesional, para que puedas presentar a tus futuros clientes o prospectos el portafolio de tus servicios, de tus productos. ¿Listo? Ahora,
Es importante también estar en todas las redes sociales, pero tomar en cuenta una premisa. No es importante hacer el crecimiento de tu marca personal en las redes sociales. Sí que sí, pero no solo en las redes sociales. El objetivo es que tú te apalanques en las redes sociales para que puedas llevarlas a tu plataforma web. ¿Por qué? Porque las redes, y siempre hemos dicho aquí en el podcast, las redes sociales son dueñas de otras personas, ¿no es cierto? Entonces, las políticas, tú no las manejas, tú no las controlas. Hay veces que una misma publicación puede llegar a 100 personas y otro día de Sangatapum ya no llegas a las 100, llegas a 5, por poner un ejemplo en números, ¿sí? ¿Por qué? Porque no manejas, no sabes por qué, han cambiado las políticas. Muchas veces ni te avisan, pero te cambiaron y ya. En cambio que si tú armas, te apalancas de obviamente generar un contenido, ya vamos a ir viendo cómo deberíamos hacerlo, generar un contenido en todas las redes sociales que tú sientas que puedes pegar. Al inicio puede ser que la trates de hacer en todas, después tú ya irás viendo en cuáles van teniendo más pegue, en cuáles tú te sientas más cómoda, porque también depende de qué es lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, como marca personal, si de pronto no te ves mucho en videos porque te da ñañaritas, te sientes incómodo, de pronto puede ser un blog, en el blog, o puede ser un contenido, un podcast, o mandar mensajes muy bonitos de pronto en las redes sociales que enganchen. Bueno, o sea, aquí imaginación al poder. Pero lo que quiero que quede claro es que la invitación es que promuevan las redes sociales, obviamente con su marca personal. Ya vamos a ir revisando el tema de la imagen y del diseño, pero todo tiene que desembocar en tu web. Todo tiene que desembocar en tu web y después revisar que la web tenga usabilidad, que sea fácil, que pueda convertir, que genere confianza y todo lo demás, que también hablaremos en otros episodios del podcast en más detalle de este tema. En todo caso, como les decía, el tema de los nombres, a veces resulta complicado que tu nombre ya está tomado por otra persona de otra parte del mundo, que se llama, no sé, Alexandra Rodríguez, me invento. Puede ser un nombre que ya esté tomado y ahora, ¿cómo hago? Ya está Alexandra Rodríguez. Y recuerdan, teníamos hace unos cuantos episodios del podcast, vino Verónica López. Ella también nos comentaba, y tiene su marca personal, que Verónica López estaba como ya ocupado. Por eso ella ocupó el tema de Verónica López Oficial, que puede ser una opción. O adicional también tener soy Verónica López o soy Alexandra Rodríguez, lo que quieras. Si es que el nombre del que tú quieras llamarte ya está tomado, así que puedes utilizar esto, puedes utilizar los guiones. Es bueno, interesante ocupar el guión medio antes de que el guión bajo. Bueno, también dependerá de las redes sociales. En todo caso, es importante que obviamente, ojalá pudieras tomar el mismo nombre en todas las redes sociales. Por ejemplo, katiaman.com o katiaman en todas las redes sociales. A mí, por ejemplo, en algunas ya no me dejó, estaba tomado el nombre. Y ahí es donde tú tienes que ser creativo y poner soy katiaman o katiaman oficial o como lo quieras poner como ejemplos, ¿ya? Listo, ahora. Sí que te lleva tiempo al inicio, pero lo tienes que hacer. Postear todas, en todas las redes sociales tu contenido, dándote a conocer como marca personal, tips, consejos, todo el inbound marketing que podamos realizar. ¿Qué es esto del inbound marketing? Para las personas que de pronto no lo conocen, son estrategias de pronto de contenido de calidad que tú puedas o que pueda servir de interés a tu audiencia, porque esa audiencia se va a acercar a ti a través de este contenido gratuito que tú lo das. Y que si a través de este contenido gratuito tú enseñas, aprendes, das valor, estas personas dicen, wow, si esto que es gratuito aprendo, ¿qué será si es que entro a consumir el producto, el servicio de esta persona? ¿Listo? Entonces, eso en el tema de las redes sociales. Lo que les quería decir es, siempre es importante que al inicio lo hagas de alguna manera. Y me vas a decir, sí, Katia, pero se me va a llevar full tiempo. Sí, al inicio te lleva tiempo postear manualmente en todas las redes sociales en las que tú quieras postear. Pero lo que pasa es que a las redes sociales no les gustan las automatizaciones. Cuando detecta que una publicación es hecha por un software de automatización, automáticamente baja la visibilidad. Y esto al inicio no nos sirve, porque mientras más podemos ser visibles de manera orgánica, vamos a ver que después podemos montar campañas de pagadas, ¿no? A través de Facebook, de Instagram.
pero o de Twitter, en todo caso es importantísimo que podamos hacerlo manualmente. Después sí podremos automatizar poco a poco conforme vayamos teniendo más penetración en el mercado, y el objetivo es que a través con Zapier, por ejemplo, lo puedas hacer. Veremos también en los cursos de esto cómo manejarlo, así que estén pendientes. Y otra de las herramientas que podríamos utilizar que te puede servir e incluso que te va a permitir hasta crear tu propia página web, obviamente ya pagando y de pronto más fácil, lo cual no recomiendo mucho, pero sí que te puede servir, por ejemplo, entrar a about.me, donde tú puedes subir tu foto, dar unas descripciones de a qué te dedicas, qué eres, cuáles son tus gustos, y en base a eso tú puedes crear de forma gratuita tu perfil, ¿sí? Después, claro, si pagas te permite enlazar a tu sitio web oficial y todo lo demás. Así que bueno, eso como en forma general, tomando en cuenta todo lo que vas a tener que crear, ¿sí? Ya habíamos hablado para hacer una revisión de lo que es la web, todo el tema tiene que estar enfocado a una marca personal, todos los servicios y productos tienen que estar englobados de este paraguas que es esta marca personal a la cual tú le estás apostando, y a través todo el mundo te va a escuchar. También el tema de las tarjetas de presentación, aquellas tarjetas de presentación o material físico en el cual tú puedas darte a conocer a tus clientes en visitas, en reuniones, que también lo tienes que hacer, es importantísimo. Y todo esto vamos a ir viendo en cambio ahora cómo sería la estrategia de comunicación. Primerito hay que tomar en cuenta la imagen. ¿Qué imagen estás proyectando? ¿Qué imagen quieres hacer? Bueno, tienes que manejar a algún experto en diseño, o si no, hay algunos softwares también que voy a dejar en las notas del programa, ahorita no me acuerdo, me parece que se llama Launchaco, lo voy a dejar en las notas del programa, que te permite de forma muy light poder hacer tu diseño, sea de logo o de la primera marca, así como para arrancar. Y la idea es que, ya saben que aquí como emprendedores, el objetivo es no gastar mucho en productos, en servicios o en estas cosas, sino que alguna herramienta la puedes hacer de manera gratuita, te puede servir. Entonces decíamos que el tema de la imagen, el tema del diseño, lo puedes hacer así, o si no, contratar a alguien que te ayude. Si tienes, pues regio, hazlo, que alguien que te ayude a ver los colores, qué color corporativo vas a manejar, cuál es esa tipografía que vas a utilizar. Y bueno, todo esto tiene que ser consistente en el tiempo. Y hay, como habíamos visto en el otro episodio, ¿qué quieres proyectar? ¿Quieres proyectar elegancia? ¿Quieres proyectar frescura? ¿Quieres proyectar confianza? ¿Quieres proyectar profesionalismo? ¿Qué quieres proyectar? Esto es importante que se vea reflejado en toda la imagen, en este caso de tu marca personal, tanto en tu sitio web como en todas las redes sociales. E incluso, por ejemplo, se recomienda que tu página o tu imagen sea la misma en todas las redes sociales, ¿no? Que entro acá y estás tú con tu perro en una casa en whatever, o entras a Facebook y estás tú con ropa de elegante de oficina. O sea, es como que no tiene mucho sentido, por eso se habla de una congruencia en todas las redes sociales. ¿Listo? Y claro, también va a depender de las redes sociales. Hay personas que tienen, por ejemplo, como Instagram, como un tema más de más familiar, o no necesariamente. Dependerá de qué enfoque tú le quieras dar a tu marca, dependerá también de qué producto, qué servicio estás ofertando. De pronto, por ejemplo, si eres un profesional y quieres visualizarte como un profesional, de pronto LinkedIn te viene súper bien, y de ahí pues obviamente deberías salir con un terno, con una corbata súper elegante, porque estás proyectando eso, ¿ya? Si eres una madre repostera, como siempre sacamos, eres Rosita la repostera, y de pronto quieres salir con tu delantal, alegre, en tu cocina, ¿por qué estás proyectando eso? ¿Sí? Ese es el objetivo esa es la facilidad que les decía, que nos permite construir o arrancar nuestro emprendimiento a través de una marca personal. Y claro, también esta estrategia de inbound marketing, que aquí apostamos muchísimo por el inbound marketing, porque si bien es cierto, es una estrategia un poco larga o difícil al inicio, pero sí es una estrategia segura a mediano y a largo plazo. ¿Por qué te digo? Porque puedes, y también
Puedes generar cualquier cantidad de contenido y también dependerá de tus preferencias. Si te sientes bien escribiendo, pues chévere, artículos. Si te sientes bien hablando, sin ningún problema, puede ser bien un podcast o puede ser un canal de YouTube. O si te sientes bien, como decíamos, escribiendo, puede ser una newsletter. O si no tienes un ebook, por ejemplo, o de pronto resolver casos de estudio o casos de éxito. Pero si no te da miedo las cámaras, de pronto videos, puede ser, sí, a través de, no sé, un webinar o videos en YouTube explicando. O si se te da bien meterte a diseñar un poco, hacer algo de infografías, que para esto también tenemos una herramienta buenísima y es gratuita, que es Canva. Ya habíamos hablado de Canva, también voy a poner esto en las notas del programa. En todo caso, ahí tienes full información. Esto también te ayuda muchísimo porque cuando las personas busquen algún contenido del cual tú eres referente, pues van a encontrar ese podcast, van a encontrar el artículo, van a encontrar el video. En fin, esto es importantísimo que lo manejes. Y pues eso básicamente. Recuerda que el tema de la marca personal es muy innato tuyo, es muy propio. Es muy bonito trabajar en una marca personal porque te das a conocer tú como persona. Y a través de esa espontaneidad tuya propia, o el perfil que tú le quieras dar, das a conocer tus productos y tus servicios. Así que, bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya sido de interés. Ya saben, si tienen dudas, comentarios, feedbacks, todo lo que me quieran comentar. Yo encantada de la vida en el formulario de katiaman.com/contactar. Y pues también hacerles nuevamente la cordial invitación. Ojo, visiten la academia katiaman.com en cursos/cursos, donde van a ver todos los cursos que ya estamos lanzando. Ya vamos por el sexto, me parece, sí. Imagínense, estamos empezando esta academia, recién empieza. Y por una suscripción mensual pueden acceder a toda esa información. Y bueno, gracias, mil gracias por estar ahí. Estoy realmente contenta, es que la vida hay que estar contenta y feliz. Gracias por estar ahí ustedes al otro lado, porque sin ustedes esto no existiría. Gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas: Spotify, iTunes, Google Podcast, Spotify, bueno, ya creo que lo dije, YouTube, y también en Facebook Live, también, que me están siguiendo. Hay muchas reproducciones, les agradezco un montón y les deseo que tengan un excelente miércoles y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de noticias. Así que nos vemos.